Buenas chicos y bienvenidos, hoy estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con Duke y con Tina y con Kiro. ¡Hola chicos! ¡Ay! Este mapa ha cambiado, todo ha cambiado, estamos en un sitio nuevo, aquí en Dimensiones Equivocadas. Y el lobby ha cambiado, ahora todo lo que vamos a encontrar a partir de ahora va a ser nuevo, Kiro. ¡Yo! Como la capa que llevas, mira qué guapa. ¡Dios! Yo tengo otra. Y tira también. Mira, mira, yo tengo dos, mira. Ole, ole, ¿tú me ves las dos? ¿Cómo que no, tienes dos? Te veo una. ¿Qué dos? Una. Me cuenta, ¿qué me estás contando, Duki? Porque se ve la de Optify y esta. Ah, no, pero yo tengo la Optify puesta, así que no la veo. Chicos, si queréis comprar jueguitos para chicos, tenéis el código que nos da Manuel. ¡Eso era! Madre mía, lo que habéis tardado en la descripción, con el que podéis, ya sabéis, tener un 3% de descuento que se os cargará en la cuenta para cuando compréis el siguiente juego. En fin, vamos a darle cañita, chicos. ¿Estáis preparados para ir dándole? ¡Sí! Pues vamos, 3, 2, 1. ¡Mortra! Que no entramos directamente. Vale, aquí es la puerta de no retorno. Aquí ya no se puede volver. Vale, entonces tenemos que venir para acá. Madre mía, vamos a ir de aquí antes de que la gente muera de epilepsia. Que después. Después la gente no me dirá, me desuscribo, me dirá, me he muerto. A ver. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Mira qué guapo! Tenemos a Spiderman, tenemos al Megalodon, que este es el tiburón de Nemo, pero ya entendéis que tampoco había foto de Nemo, no, así condiciones. Y aquí tenemos a la monja. ¡Wow! ¡Ostras! A ver qué tenemos por aquí. Creo que esto es para colocar las tres pruebas de haber acabado con los tres enemigos, ¿vale? Y aquí tenemos. ¡Oh! Tenemos nuestra armadurita y nuestro pollo. ¡Armadura! ¡Diamante naranjita! Me pongo todo esto. Madre mía, mira qué guay, cómo brillo, chaval. Mira Spiderman, mira Spiderman, qué chula, tío. Mira. Sí. Super, super guay. Vamos a la de Spiderman, ¿no? Vamos a la de Spiderman. ¡Ostras! ¡Hola! ¡Adiós! ¿Y ya está? Estamos en una cueva. Mira, la estrella y todo por aquí. Spiderman. Creo que cada cofre tiene un traje de Spiderman diferente. Yo me quedo con este mismo. Yo me quedo con este. A ver, me voy a cambiar este traje por este de Spiderman. Mira qué guay. Ahora soy Spidermanu. Oye, mira. ¿Me puedo quitar la cabeza así? Oye, no, Duki, ¿qué te pasa? Oye, me sale por ti más rara. ¿Qué te pasa, Duki? Me encuentro mal. No te estás integrando como los Vengadores, ¿no? Ni te estás. ¡Ay, no, no, no! ¡Muy bien! ¡Que se desintegra! ¡Que se desintegra! ¡Que se está desintegrando! ¡Cuidado! ¡Se ha muerto! ¡Mira! ¡Oye, que Duque ha desaparecido! ¡Toma la telaraña! ¡Que Duque ha desaparecido! ¡Duque! ¡Ostras! ¡Qué traje más feo llevas, Tina! ¿Qué es eso? ¡What! ¡He vuelto! ¡He resucitado! ¡Tira! ¡Que lleva en el cuerpo! ¡Tira, que tienes un traje súper feo! ¡Mira qué feo el traje, tío! ¡Qué feo! Oye, pero Manu, ¿qué traje me habías dado? Pues yo no me he dado ningún traje, tú has cogido uno que creo que era el de Spiderman de los Vengadores de la última. Y como ese Spiderman muere, pues tú también has muerto. Oye, mira, Tina. ¡Mira, se ve súper feo, Tina! A ver. Si eres pequeña. No hay ningún traje más. ¡Oh, te has puesto el de Venom! ¡Oh, no! Oye, pero dame mi espada, por favor. Quítate la máscara, quítate la máscara con la X, a ver qué pasa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mola, tío! Yo no puedo tirar ni telaraña, tío. Mi traje es súper putre. ¡Ay, yo puedo disparar telaraña también! ¡Toma! 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 ¡Con la X! ¿Y si pego a la B? ¡No, que el mío no vale! ¡Que con la X me quito el coche! ¡Oh, mira, Duki! ¡Mira, Duki! Dale otra vez, Duki. ¡Oh, mira! ¡Está creciendo! ¡What the fuck! ¡Que se me ve la pantalla todo así! ¡Se acaba de hacer enorme! ¡Mira qué guapo! ¡Oye! ¡Es Duki Venom! ¡Mira cómo crece! ¡Se hace súper grande! ¡Oye! ¡Que se vuelve malo! Pero tío, en serio, que yo tengo este superpoder. Oye. ¿En serio? Vamos por aquí, que hay un montón de ladrones y te voy a acabar con ellos. ¡Vaya! ¡Oh! ¡Pero mi espada! ¿Quién tiene espada? ¡Cuidado! ¡Toma! ¿Has perdido tu espada, Duki?
No, cuando me he muerto antes con el traje de Spiderman me ha desaparecido. Ah, otra cosa, no. Creo que si nos ponemos el anillo este que llevamos en los primeros dos de objetos del inventario, podemos saltar más, ¿eh? ¿Y el anillo para cuándo? ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Oh, mira! Me ha desaparecido el anillo a mí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Toma, toma, toma! ¡Ya! ¿Le habéis colocado telaraña? ¿Habéis colocado telaraña para ello? Yo le pillo, los pillo con la telaraña. ¡Pio, pio, pio! ¡Voy a por ello, voy a por ello, voy a por ello! ¡Vamos, vamos! ¡Ostras, que me lo cargo! ¡Mira, mira! ¡Este es el truco, este es el truco, este es el truco! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Yo te lo paro, te lo paro! ¡Vamos! 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 ¡Ostras, mira que susto da! ¡Quiero, quiero! ¡Mírame, mírame! A ver. Mira que susto da con los ojos rojos. ¡Pero tú también! ¡Tú también te asustas! ¡Yo sí que lo he dicho! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Vaya! ¡Va a quedar atrapado en mi tralla! ¡Va a quedar atrapado en mi tralla! ¡Vamos, dale! ¡Toma, toma, toma! ¡Lo pillo, lo pillo, lo pillo! ¡Vamos allá! ¡Otra, pero es que esta ciudad está llena de ladrones, ¿no? ¡Dios! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tina, pírate! ¡Ah, el Tina Boogie! El Tina Boogie, pirateado porque es Tina Boogie. Tina Boogie, Tina Boogie. Oye, alguien. No, no, no tenéis seguro ninguno mi espada. Están en la tienda, están en la tienda. No. Aquí, ah, que me atrapo. Cuidado, que tenemos uno detrás, tenéis uno detrás, pegadle detrás. ¡Que me mata! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mata tu superpoder! Ve, ven aquí, venid aquí, ladrones. ¡Toma! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Un poco, vamos, por esto no se mueve, son un poco tontos. Ah, no, que estos ladrones son los cocineros. Vale, 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 vale. Toma, toma. Igual, igual esto era unos ladrones, pero porque te timaban con la factura. ¡Falta uno! ¡Míralo! He usado mi creatividad para conseguir una espada. ¿Qué te parece, Manu? ¡Ay, qué troma! Ah, pues está bien que hayas usado tu creatividad. Está muy bien. Oye, cuidado, cuidado, porque en este vídeo creo que hay muchos, muchos ladrones, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Dios, oh, Dios! ¿Pero por qué me disparáis a mí? Atrapalo, 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 atrapalo. ¡Oh, Dios, Tina! ¡Que no le veo ninguno! ¡Adiós, que me pega el otro, me pega el otro! ¡El otro! ¡Otra, que hay un botón, que hay un botón! ¡No puedo! ¡Corro! ¡De verdad, que no puedo! ¡Que no tengo superpoder! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Pero ponle la araña, ponle la araña, Tina! ¡Barrera, barrera, barrera, barrera! ¡Deja ya esta araña que me pillan a mí! Poner barrera, antiladrones. Corre, 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 corre. Toma, usa la telaraña, usa la telaraña. Tira, quita la armadura de Spider-Man, quito. De Spider-Tina. Toma, toma. Y Tina, ponte, toma, ponte, no, ponte no, que me haya puesto. Tina, ponte que me haya puesto. No, oye, os habéis pasado un poquito con, la, con las telarañas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Os habéis pasado un poquito. Yo no entraría aquí. Mira, mira, mira cómo está todo esto, chaval. No, 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 no entréis, 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 dejad ahí los ladrones, dejad ahí los ladrones. Vámonos, 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 seguimos, seguimos. Adiós, adiós. ¡Ah, por ello! ¿Qué? Oye, para mí. ¿Esto es una joyería? Mira, una barricada aquí, mira. Es un banco, es un banco, es un banco. Mira, mira, está aquí en el banco. Está aquí en el banco, corre, 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 cuidado. ¡Ay, ladrón en el banco! ¿Por qué no le doy a los tíos? De verdad, no entiendo. Manu, Manu, mira, mira la barricada, mira la barricada. No, que me esquiva, que me esquiva, que me esquiva. Qué barricada, qué barricada, Duki. Mira, mira aquí fuera, mira qué chula esto, mira aquí, mira aquí. ¿Qué pasa, qué pasa? Mira la barricada con pinche y todo. Pero si es súper fácil esquivarla, mira, soy Spider-Manu. Pincha, Dios, Spider-Manu. Espera, espera, que tengo que subir aquí. Vamos a subir. No, adiós. Va Spider-Manu, Spider-Manu. Trepa por el techo como Spider-Man. Spider-Manu, Spider-Manu. ¿Cómo trepa? Manu, no, no es momento de hacer tonterías, ¿eh? Se están robando el banco, ¿eh? Yo no digo nada. Es verdad, es verdad, es verdad. Vamos, vamos. Oye, tengo una puerta de hierro encima. ¿Alguien la ha roto? No. Sí, alguno de vosotros ha roto la puerta del banco. Pues yo soy Game Mode Cero, así que no. ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Toma, toma, ladrones, ladrones! ¡El ladrón bueno, el ladrón bueno, no le pegué! ¡Ay, hablemos con él, a ver qué nos dice! ¡Ah, más Spider-Man! Tranqui, que hemos venido a robar el banco, pero al final lo ha robado Spider-Man. Creíamos que nos iba a zurrar, pero no. ¿Que lo ha robado Spider-Man al final? ¿Lo ha robado Spider-Man? ¿Spider-Man es bueno? Bueno, a lo mejor... ¡Has sido tú! ¡Has sido tú que tú eres Spider-Man convertido en Venom!
Yo soy Venom, no soy Spiderman, tú eres Spiderman. ¡Oh, Sio Kira, Sio Kira, Kira! ¡Ah, Sio Kira! ¡Sio Kira, Sio Kira! ¡No, Kira no tiene Spiderman! Que a lo mejor estamos en un universo alternativo en el que Spiderman de aquí se ha vuelto malo. ¡Oh, Dios! ¿Spiderman.es? Spiderman.es no, Spiderman.es será para otro video viral. ¡Vamos a venir por aquí! ¡Oh, Dios! ¡Oh, madre mía! ¡Aquí te la daña! ¡Pero no lo digas muy alto que te lo roba, Manu! ¡Está allí, está allí, está allí, está allí, está allí! ¡Oh! Vale, nos vamos a la telaraña, nos vamos a la telaraña y vamos a saltar por él. ¡A por él, a por él! ¡Otra! ¡Adiós! ¡Manu! ¡Manu! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo he tirado! ¡He tirado aquí! ¡He tirado! ¡Da igual, lo he tirado! ¡Lo he tirado contigo, lo he tirado contigo! ¡Adiós, toma! ¡Adiós, adiós, que revienta! ¡Está atrapado, no pasa nada! Mira, lo pillo, ¡no! ¡Vamos, Kiro, tú también! ¡No! ¡Oh, no! Y yo también me he caído. A ver. ¡Que te vamos para acá! ¡Que te vamos para acá! ¡Quita! ¡Me quiero ir, me quiero ir! ¿Qué es de nuevo, Dalí? ¡Que más hay puertas de araña ahí! ¡Quitaros! Ahí estamos. Pero ahora hay puertas de araña y no le podemos dar. ¡Adiós! Se ha puesto yo sin creer. ¡No vale! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ay, ay! ¡Que no da, que no da, que no da, que no da, que no da! ¡Tenemos acorralado! ¡Tenemos acorralado, Spidermanchito! ¡Dale, dale! ¡Que te quiero, que te quiero! ¡Mira, te vas medio! ¡Le tiro mucho, pero no sirve de nada, eh! ¡Que no! ¡Tengo que romper esto rápido! ¡Otra vez! ¡Hacer esto, me gustó! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Sí puede, al ataque! ¡Toma! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Toma, toma! ¡No soy capaz! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Te lo mando! ¡Vamos! ¡Spider-Pong! 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 ¡Ah, pero me dispara a mí! ¡Oh, no! ¡Madre mía, lo que nos ha tardado, lo que hemos tardado en cargarnos al verdadero Spider-Man, eh! ¡Dios, ya me! ¡Pero ese era malo, ese era malo! ¡Mira cómo estoy, que estoy lleno de flechas! ¿Por qué tengo tantas flechas? ¡Eres un enemigo! ¡Ah! Porque ahora de que vaya Spider-Man me he convertido en Sonic. ¡Ti, ti, 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 ti! Oye, espera. Antes de seguir con las 7 dimensiones, ¿por qué no vamos a la taberna a tomarnos una copita aquí tranquila, una Coca-Cola o algo? ¡Venga, va! ¡Ah, no! ¡Que no! ¡Que es decorado solamente! ¡No se puede! ¡Adiós! ¡Pero más que nada, que seguir a por las demás dimensiones, wey! Oye, ¿dejamos los trajes aquí? Sí, dejar los trajes que vamos a llevar con la nuestra, que no lo vamos a llevar de Spiderman, claro. Y a mí no me ha servido para nada, así que mejor lo dejo ahí, ¿sabes? Y el anillo también lo dejamos ahí. ¿Cómo el anillo lo quito? Y la telaraña. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cómo nos quitamos el anillo? Pero no, si está en el inventario, en el horno, no hace falta ponerse. Para usar y lo he usado. Sí, yo lo he hecho y se me ha ido también. Ah, bueno, pues hay una pestaña aquí de armadura donde tenemos la capa puesta que donde se supone que se habrá puesto el anillo. Vale, pues este bloque que se llama Spiderman lo coloco aquí. ¡Adiós, qué guapo! ¡Esto! ¡Falta un bloque menos! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Ahora cuál vamos? ¿Al del megalodón o al de la monja? ¡Megalodón! ¡Vamos! Esperaros. ¿Y si vamos al de la monja más noche no va a ser, no nos va a dar más miedo? No, megalodón. No, porque en este mundo nunca se hace de noche a menos que nosotros queramos. Ah, no me la he puesto, es verdad, no me la he puesto. Pero es que tenía claro, tenía una armadura de flechas, no pasaba nada. ¡Oh! Estamos aquí. ¿Esto qué es? Oh. ¿Un puesto de pescado aquí o qué? ¡Pescado fresco! ¿Has puesto un puesto de pescado aquí en esta parte? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí armadura, aquí otra armadura, aquí otra armadura! Oh. ¡Ay, yo quiero armadura, quiero armadura, menos mal! ¡Adiós! ¡Somos Aquaman! ¡Oh! Y con esta armadura de lapislázuli podemos respirar bajo el agua. Durante 10 segundos que se me va. Ah, y el anillo lo ponemos aquí en el inventario, en los primeros dos slots, también nos da visión nocturna, para que veamos bien bajo el agua. Yo me lo puedo poner sin querer con el cinto. ¡Otra! ¡Mira, mira! Adiós, verdad, tengo visión nocturna. ¡Oh! ¡Estamos bajo el mar, estamos bajo el mar! ¡Hola, cómo mola! Ya me sale Megalodón como un boss, ¿eh? ¡A mí también! ¡Oh! Adiós, verdad. Vamos a verlo por aquí, que está todo esto inundado. ¡Está todo inundado, chaval! ¡Bajo Emma! ¡Vale! ¡Detrás! ¿Quién es este hombre? Vamos a hablar con él, a ver qué es lo que dice. ¡Qué hombre! Dice: ¡Ese megalodón gigante ha acabado con todos mis amigos en esta base! ¡Te necesito los objetos siguientes para crearos un arma que pueda acabar con él! Encontrarlos bajo. Espérate, que se me ha escapado. Bajo el mar
y volver aquí a por el arma. Tenemos que encontrar 3 objetos bajo el mar antes de luchar contra el megalodón. Otra, y los objetos son este, el objeto 1, el objeto 2 y el objeto 3. Quedaos con las formas porque tenemos que saber cuáles son, ¿eh? Vale. Vale. Objeto 1, a ver, objeto 1, ¿dónde está? Tengo un problema, me ha pasado lo mismo que ante Kiron y a Duki, que se me ha ido el anillo. ¿Y el anillo para cuándo? A mí también. No pasa nada, yo también se me ha ido y estoy igual. En las pestañas, claro, no. En las pestañas que hay, que lo había usado, que soy otro crack. Vale, claro, pues, tú te quedas en visión nocturna, Tina, no pasa nada. Tú y todo, yo tampoco, tampoco. Cuidado que el megalodón está en alguna parte de por aquí, ¿eh? Mira, ha abierto la palanca. Me he tirado. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿El qué? ¡Aquí arriba! No te entiendo, no te entiendo. ¿Una ballena gigante o el megalodón? ¿Qué será el megalodón? ¡El megalodón! ¡El megalodón! ¡Oh! ¡Estoy arriba! No acerquéis mucho. Vale. ¡Es enorme! ¿Cómo vamos a encontrar estos otro juego? ¡Ah! ¡Cómo no! Pero aquí hay otros megalodones pequeños. ¡Oh, no, no! ¡Son críos de megalodón! ¡Te persiguen, Kiro! ¡Te persiguen! ¡Mira el otro, mano! ¡Adiós! ¡Ven con nosotros, Kiro! ¡Mano! ¿Cómo te mueves tan rápido por ahí, Kiron? ¡No lo sé! ¡Cuidado! ¡Me están empujando! ¡Mira! ¡Mira que se meten debajo de las piedras y todo! ¡Dios, mano! ¡Cuidado, Kiron! ¡Otra que me... ¡El megalodón me había portado también! ¡El megalodón me había portado también! ¡Que va! ¡Mira que viene! ¡Me subo para arriba! ¡Me voy de ellos! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Aquí hay un cofre! ¡Oh, tenemos el objeto número 1! ¡Yo! ¡Tengo el objeto número 1! ¿Dónde estaba guardado? Está por aquí, por donde estaba la primera cría de megalodón. Es que creo que las crías de megalodón están cerca de los objetos. ¡Pues se han movido! No pasa nada, habrá que buscarla. Yo voy a ir a intercambiar este objeto por una de las pistolas, ¿vale? ¡Vale! ¡Uy! Aquí hay un agujero, creo, a ver. ¡Madre mía! ¡Que me empujan, que no puedo! ¡Qué lentitud tengo por aquí, tío! Me empujan, me matan. ¡Se me abre! ¡Me matan! ¡Esta es la base! ¡Lo siento! Vale, te cambio. ¡Tía! Te cambio esto por la pistola. Vale, ya tengo la primera pistola. Vale, pues aprovecha para matar a las crías, por lo menos. ¡Que son muy pesadas! ¡Uy! ¡Que me lo tengo ahí! ¡Tina! ¡De nada! ¿Dónde está la cría? ¡Que me empuja! ¡Mano! ¡Que me está empujando ya! ¡Te las pillo las cositas! ¡Mano! ¿Qué? ¡Mírame a los dos! ¡Oh, no! ¡Que te persigue, te persigue! ¡Venga, Manuel! ¡Me suena! ¡Mano, que me come! ¡Oh! ¡Esta pistola tampoco es que le haga mucho daño al megalodón, eh! ¡Oye, te la a ti! ¡Pero no me lo traiga, ¡Yo me empujo a la cría! ¡Como que no! ¡Sálvame, por favor! ¡No me lo traiga, no me lo traiga a mí! ¿Cómo salgo del agua? ¡Yo no sé! ¡Uy! ¡Yo estoy perdiendo medio megalodón! ¡Tiene que encontrar los objetos que faltan! ¡No puedo bajar porque me ahogo! ¡Oy! ¡Dios, que me ataca! ¡Ah, me ataca la cría! ¿Tienes pistola, Manu? ¡Tengo una pistola, sí! ¡Adiós! ¡Tengo una pistola, pero no se muere! ¡Es un megalodón! ¡Que me está matando! ¡Que me queda un cuarto vida! ¡Gracias, Tina! ¡Vale! Creo que yo tengo que dispararle más o menos para hacerle daño. ¡Pero grande! ¡Tú me tengo que encontrar las fotos! ¡Ya me puedo parar! ¡No tienes parada! ¡Oh, no! ¡Que otra! ¡Ha salido otra! ¡Ha salido otra verde! ¡Vamos! ¡Ahora hay una tía verde también persiguiéndome! ¡Ay, no! ¡Acabo de ver un láser! ¡Mano, míralo! ¡Soy yo que me estoy perdiendo las crías, megalodón! ¡Me he cargado una! ¡Bien! ¡Ah! ¡Que viene por mí! ¡Ay! ¡Me he hecho un tempe a Kiro y ahora el megalodón persigue a Kiro! ¡Me cago en tu prima! ¡Que no lo veo! ¡A mí no me hace gracia! ¡Ah! ¡Socorris! ¡No, que ahora viene por mí otra vez! ¡Qué pesado! ¿No lo encontráis? ¡No! ¡No me dejes, megalodón! ¡Carajo! ¡Mira! ¡Ayuda, por favor! ¡Pero que no te mueres, megalodón! ¡No te mueres! ¡Que me empuja! ¡Que me empuja! ¡Ay! ¡Hay que buscar! ¡Que en algún sitio hay que estar las cosas aquí estas! ¡Aquí veo algo, pero no sé si es donde tú estabas antes! ¡Aquí veo yo otra cosa! ¡Tira! ¡Aquí! ¡Lo tengo! ¡Que alguien se te pega aquí! ¡Que aquí hay otro de los objetos! ¡Voy! Barra TP, ahí está, en el cofre verde, ahí, en ese.
¡Lo tengo! ¿Y ahora por quién me lo cambia? Pues ahora hay que ir allí al que el tío que está allí en la base. Vale, es objeto 3, no es el 2, falta el 2. Yo lo tengo. Cada objeto se cambia por una pistola, así que quiero, como no encuentro ninguno, se queda sin pistola. Pues ya me quedo sin pistola, pero por lo menos me he ido del megalodón, que no me da. Yo no quiero, por lo menos tiene un megalodón, que es mejor con una pistola. ¡No lo quiero! Mira. Yo lo voy disparando mientras venimos de otro, ¿eh? Intercambiarlo rápido. ¿Pero cómo te sale? Hay que dispararle en la tercera vértebra por la parte de abajo para poder hacerle daño. ¿Qué es lo que tiene? En la tercera vértebra. O en la cuarta, no, en la tercera, Pero Manu, ¿cómo se sale? ¿No podemos salir? Por arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que algo me persigue! ¡Algo me ha pillado! ¡Me ha pillado el megalón! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡HTP! ¡Y la cría también mira por mí! ¡Oh, oh! ¡La cría verde mira por mí! ¡Corre, Manu, corre! ¡Ya estoy! ¡Ya tengo una pistola! También. Con la pala no le puedo dar, tengo que dispararle. Vale, ya me he cargado la cría verde. Ahora vení, vamos a por él. ¡Allá voy! ¡Corre, que se cura! ¡Quita, Guiro! ¡Que por arriba! Pero tira, ¿dónde está la pistola? Con el hombre la tiene. Sí, yo le he cambiado el objeto, pero no me ha dado nada, me ha engañado. ¡Me ha timado! ¡A por él! ¡La tercera vértebra por abajo! ¡Tercera vértebra por abajo! ¡He encontrado la tercera vértebra! ¡Sí! ¡Ay, que vino por mí! ¡Que me va a morder! ¡Estoy disparando, Manu! ¡Dispárale! ¡Ay! ¡Pego! No. ¡Vamos, Duque, tú también! ¡La tercera vértebra! ¡Ay, que me come! ¡Le cala la vida! ¡Que no veo nada! ¡Que no te coma! ¡Salvarme! ¡Te estoy cargando! ¡Que me está comiendo! ¡Ay! ¡Estoy dando la vértebra, pero no, ¡Que me come de verdad! ¡Que me está comiendo, por favor! ¡Te salvo, Manu! ¡Ahora corre! ¡Muere! ¡Hay una cría por aquí pegándome también! ¡Me come a mí! ¡Fuera! ¡Corre, que le queda muy poquito! ¡En la vértebra por abajo! ¡En la vértebra tercera! ¡Sí, la de abajo! Ahora no le pega, en la tercera, No, ahora no le pega. ¡Ahora! ¡Ay, va! ¡Que lo matamos! ¡Eso! ¡Eso es el bloque azul del megalodón! ¡Vamos! Oye, madre mía, lo que hemos tardado en crearnos un megalodón, ¡Otra, la cría! ¡La cría viene por mí! ¿Qué hacemos? ¿Acabamos con ella antes de que se convierta en otro megalodón gigante o la dejamos vivir? ¡La dejamos! ¡Que nos mata! ¡Vámonos! ¿Dónde está la cría? ¡No lo sé! ¡Que viene aquí! ¡Ah! ¡What! ¡Ay! ¡Ay, madre mía! ¡Ay! ¡Que está ahí! ¡Que está volando por ahí! ¡Dónde! ¿Cómo se ha colado aquí? ¡Que me está empujando! ¡Que no me deja bajar! ¡Manu! ¡Sálvame! ¡Que no me empuja más! ¡Te quedas ahí! ¡Que me quiere comer! Oye, que hemos salvado ya tu mundo del megalodón, nos vamos ya, ¿vale? ¡Que no lo hemos salvado! ¡Que me está comiendo! ¡Déjalo! ¡Pequeñines no! ¡Ya cuando crezca! ¡Claro! ¡Adiós, Duki! Así tenemos portada a la dimensión del megalodón 2. ¡Adiós! ¡Voy a salir! Vale, deja aquí la armadura en la pescadería. ¡Pescadería! ¿Y la pistola también? No sé, yo la pistola me la pienso quedar, pero el anillo no, sí que lo voy a dejar aquí, ¿El anillo para cuándo? El anillo lo voy a dejar aquí y vámonos de acá y nos venimos aquí al centro y ponemos el anillo.
El anillo, yo, el bloque. ¡El anillo! ¡El anillo, Manu! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey! ¡Oh! Y ahora falta la mosca. Yo me llevo la pistola por lo mismo, por si nos encontramos. Yo también. Vale. ¿Tú no tenías pistola, Kiro? Pero estaba al lado del tío dropeada en el suelo, así que... ¡Me la ha robado! ¡Era la mía! ¡Estaba tirada! ¡Si estaba ahí tirada! ¡Ah! Antes de continuar, chicos, recordad que tenemos un servidor precioso de Discord en el que podéis entrar y que una vez en semana, por lo menos como poco, voy a entrar a jugar con vosotros para grabar videitos, ¿vale? Esta semana pasada he fallado porque estaba en Berlín de viaje, pero esta semana no fallaré, así que si queréis jugar conmigo y grabar conmigo, ya sabéis, entrad al Discord que lo tenéis en la descripción también, ¿vale? ¡Y ya vale. Vamos a entrar! Estamos, cuidadín con la armadura, mano, armadura, no digo nada. Uy, es verdad, no me he puesto la armadura, me la pongo. Yo no tengo armadura, me la roba Kiron como... Ya estamos. Una iglesia, todo destrozada, ya me imagino lo que nos vamos a encontrar ahí dentro. A la monja, que para eso es su dimensión. Madre mía, está todo grafiteado por todos lados, mira, tiene cementerio y todo aquí. Pero estamos ahí en el fondo, grafite, ¿verdad? ¡Ostras! ¿Qué pasa? Oye, a lo mejor una monja grafitera. Oh, está Momo y todo ahí por ahí. ¿Qué es esto? Vamos a mirar a ver qué hay. Con cuidado, con cuidado. Que esto, esto tiene pinta de haber estado abandonado mucho tiempo, Ay. Un poquito, porque no veas todo roto. Uy. Mira, aquí se grabó Stranger Things. Aquí en esta parte. La pared está reventada, ¿Qué pasa? Mira. ¡Uy, la monja! ¡Qué susto! ¡Uy! ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Se mueve! ¡Adiós! ¡Y la monja está aquí! No, eso no es un dibujo de la monja. ¿Y esto? ¡El ojo se mueve también! ¡Ah! ¡Mira! ¡Operación de para... validarte la miopía! ¡La miopía! ¡Uy, esto! ¡Qué mal rollo! ¡Uy! Mira, está toda la pared, todo destrozado. Mira, se va a caer de un momento a otro la iglesia. ¡Todo rajote, tío! ¡Todo rajote, chaval! ¿Una la panca? ¿Para qué es la palanca? Digo, la palanca. La panca. Me he equivocado. Toma, come. Come. Vamos, toma. Operación también, para los ojos. Toma. Sí, que te hacen falta, porque mira, no sé qué es todo. Son los creepypastas unidos. Adiós. Madre mía, ¿este quién es? Dame tu cosita. Oye, a Duki lo ha poseído la monja, ¿eh? Me ha poseído el ojo. ¿Qué te ha pasado, Duki? El ojo. ¡Ah! Que el ojo este da mucho miedo, míralo. Ah, pues disparale. No dejes robar, que estaba tirando el suelo. Vamos a quitarle la miopía al Duki. Dice, no estoy loco, mi madre lo ha comprobado. Adiós. Qué bien. What is Mian? Oye, ¿esto qué? Aquí hay que entrar de alguna manera. ¿Con la lapanca? Esta no es la Mona Lisa. La panca. Hace falta otra. Hace falta otra lapanca. Y aquí no la hemos visto. Miramos el cementerio a ver si está por ahí. Vale. Yo creo que la tiene la Mona Lisa. Cuidado, ¿la Mona Lisa? Mira, ¿dónde está la Mona Lisa? Aquí arriba, mírala. Ahí, hostia, tiene un lanzacohetes, está para jugar Counter. ¡Adiós! Oye, buscar el cementerio. Tiene que haber algo en el cementerio, buscar bien. Ay, que me da miedo ahora mover las tumbas, la verdad. ¿Qué pasa? Tumba no es una tumba normal. ¿Por qué? Esto está la tierra removidilla, ¿eh? ¡Ah, es verdad! ¡Ay, sí! ¡Hay una panca! Esta era la panca aquí, es verdad. Adiós, ¿verdad? La panca. Estaba la panca ahí. Qué bueno es Duki, tío. ¿Cómo encuentra las cosas, tío? Sí. Super pato rastreador. Vamos, entramos por aquí y pongo la panca en esta parte. Y otra vez, otra puerta más. Me falta otra la panca. Ay, pero tiene una clave detrás. Ostras. Subimos. ¿Subimos? ¿Seguro ya subí? Uy. Pero aquí ni nada. Adiós. Ah, que hay una puerta aquí. Ostras, esta puerta de madera tampoco es que sea muy segura, ¿eh? No. Uy, cuidado, ¿qué cuidado, pasa aquí? Cuidado. ¿Qué pasa aquí? Que por aquí te suba la segunda planta. ¡Ay, no! ¿Tina te ha caído? Sí. Madre mía, ostras, ¿cómo está todo esto? Mira, para que te caen. Oye, que hay un montón de tumbas aquí también. ¿Por qué están aquí las lápidas? No me gustan las tumbas, no me gustan las cruces. Estas puertas son farsas, no hacen nada, no llevan a ningún lado. ¡Qué farto! ¿No eligas la puerta equivocada? Que no hay nada, mira. Aquí sí hay. ¿Qué hay? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! 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 ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Un demonio!
¡Dispárale! ¡Dispárale esa cosa! ¡Ay! ¡Toma! ¡Uy, madre mía! Vamos. Oye, ¿queréis que las lapangas que faltan pueden estar por aquí? Posiblemente. Pues seguramente. ¡Miramos los armarios! Vale. Aquí ni nada, vamos a mirar todas las puertas. Esta es la puerta equivocada. Esta no. ¡Oh, pero hay otro bicho! ¡Adiós! ¡Ay, no, entre, pero no entre! Porque vale, tu punto débil son los pies. Vamos, enganchar la araña. ¿Cómo hacer otra? Te quedas encima, que hemos adaptado, ¿eh? Duki, ¿qué haces ahí? Que me voy a enganchar a mí la araña. Aquí tampoco hay nada. No hay nada. Vamos a la siguiente habitación. No hay nada. Aquí sí, otro monstruo. ¡Un bicho feo! ¡Pégale! ¡Cuidado! ¿Cómo se mueve? Que los puntos débiles de estos bichos aquí son los pies. ¿Son los pies solo? Son los pies, sí. Los puntos débiles, sí. Adiós, vale. Y aquí hay algo. Sí. ¡Oh! ¡Otro bicho! ¡Adiós! Yo me siento aquí mientras. Yo voy a sentar aquí mientras, ¿vale? ¡Entro yo! ¡Toma! ¡Está Cristo aquí! ¡Ay! ¿Cómo os atrevéis a entrar aquí en una habitación con Cristo en la pared? ¡No! ¡Fuera! Él tendría que haber alejado a los demonios, Señor Cristo, nuestro Señor. ¡Amén! A ver. ¡Amén! Aquí ni nada. Quitaba, sellada. Oye, ¿y si quitamos la tabla de aquí, de esta puerta? No la quites, porque eso está sellado. ¡Corre, socorro! ¡Espera! ¡Adiós! ¡Está vacía! ¡La han robado todo aquí, esta habitación! ¡Por eso la has sellado! ¡Maldita! ¡Ya has entrado dentro, Manu! ¡Ay! Dios. Y en esta ni nada. ¡Otro bicho! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Vamos! Vale, por aquí ni nada, poco. No hay armario donde buscar las cosas, ¿no? No, aquí nada. ¡Otro bicho! ¡Por ella! ¡Vamos, le pegamos! ¡Dale! ¡La lapanca! ¡La lapanca! ¡Ahí una! Vale, ya tenemos una. ¿Habrá alguna más por aquí o ya está? Ya vale. Mira ya todo lo que hay. Vale. ¿En toda la habitación hay bicho? ¡Fuera! ¡Hay bicho! ¡Salen de la nada! Vamos a hacer una cosa, como hay bicho en todos lados, vamos a mirar solamente rápido si hay un armario y si no pasamos del bicho, porque que si no, no vea. Vale, perfecto. ¡Aquí viene el armario! ¡Déjame salir! ¡Cierra la puerta, que no salga el bicho! ¡La panca! ¡Aquí una panca! ¡Coge la mano! ¡Corre! ¡Yo lo entretengo! ¡Espera! ¡Que ya le quedará el bicho! ¡Ya la cogí! ¡La panca! ¡Ya está! ¡Ya hemos mirado ya en todos sitios! ¡Aquí hay armario! ¡Uy, cuánto armario aquí! ¡Uy, cuánto armario aquí! ¡No hay nada! ¡Vámonos para abajo otra vez! ¡Pero no me encerréis! ¡Cuidado! ¡Pongo la panca! ¡Vamos a ver! ¡Por aquí, por este pasillo! ¡Cuidado! ¡Ay, qué oscuro! ¡Me da mucho miedo! ¿Dónde estamos yendo, hermano? ¡No sé! ¡Ahora lo sabremos! Otra sala oscura, ya estamos. Esto es un parkour. Y por aquí no se puede subir. Y de aquí se puede saltar. Es un parkour. Se puede saltar para allá. No se puede ir a ningún lado. Se puede saltar, pero creo que está hecho para ir por aquí. A ver, vamos del parkour. No puedo empezar. Tampoco puedo. Es por aquí. Vamos a ver, esto hay que hacerlo de alguna manera, a ver. Así no sale, ¿eh? No funciona. Para allá. Pero no pongáis ya, hombre. No quitéis. No pongáis en medio. Oye, ¿pero para dónde es? ¿Para dónde es? Ahora, ya he llegado. Para la izquierda. ¿Para acá? Que se me queda pillado el juego ahora. Manu salta directamente de aquí para allá. Que se me queda. No, doble. Directamente no. Quita, hombre. Déjame que pase, que si no, no puedo. A ver, ahí. Estoy igual que Kiron ya. Y Kiron ha saltado por todo eso. ¡Ay, no! Nada, ¿no? Me he caído, espérate. TP Kiron. ¡Oh, sí! ¡Que hay una escalera! ¡Ahí va! ¡Ah, no, Manuel! ¡Pues toma! Pues voy subiendo. ¡Oh! ¡La veo! ¿Qué ves? ¡A la monja! ¡Tiene una estrella satánica y todo eso! ¡Cuidado! ¿Qué está haciendo un ritual? ¡Ah! ¡No! 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 ¡
¡Vamos! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡No veo, no veo, no veo, no veo, Manuel, no veo! ¡Te pongo invisible, te pongo invisible! ¡Ay, no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver! ¡No, que no veo, que no veo, que no veo! ¡No veo nada, no veo nada! ¡Le he dado dos ciegos por el demonio! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Tiene cuernos, tiene cuernos! ¡Mira la pata que tiene, mira la pata que tiene la boca! ¡Vamos! ¡Toma! ¿Qué pasa de, yo qué sé? ¡Es de Narnia, es de Narnia! ¡Sí! ¡Ay, que no se muere! ¡Ay, que se va para allá! ¡Que se va para arriba! ¡Mírala! ¡Ah! ¡Está atrapada, está atrapada, está atrapada! ¡Vamos, es la nuestra! ¡Es la nuestra! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Duki! ¡Manu, para de matarme! ¿Qué te has metido en medio, Duki, de verdad? ¡Manu, Manu, es la nuestra! ¡Queda muy poco, queda muy poco! ¡Es la nuestra! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Lo tengo, tengo, tengo el bloque de la monja! ¡Tengo el bloque de la monja! ¡Bien! ¡Vale, salimos! ¡Vamos a salir aquí! ¡Vamos a salir aquí rápido, por favor! ¡Que me da mucho miedo! ¿Te he matado? ¡Uy, uy! ¡Me han matado 8 veces! ¿Por aquí todavía? ¿En medio? Dios. Sí, sí, sí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Seguro? Ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale, la iglesia encantada! Aquí. ¡Toma ya! ¡Conseguido! Cuando hemos visto cómo estaba la iglesia, ya sabíamos más o menos de qué iba la cosa, ¿eh? ¿Qué iba a pasar? Sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. Cuando había una monja en la puerta también, ¿eh? Cuando sí, aquí sí, estaba sí, la monja, sí, arriba. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué pasará ahora si pone el último bloque? Pues ahora lo descubriremos, a ver. Una, dos y tres. Hecho, falta un bloque menos, pero si ya te has puesto todos los bloques. ¿Qué? ¡Completado! ¡Completado! ¡Tenemos votados! ¡Bien! ¡Hemos salido! ¡Hemos salido! Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Esperamos que os haya gustado el nuevo Mapichi, donde vamos a hacer las dimensiones equivocadas. Y nada más, suscribiros al canal de los Metrukis, que estará aquí en la descripción. Menos Tadito, que Tadito nunca viene. Y no, no, es broma, Tadito también. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!